Ayer, aquí en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir. También en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o la empresa. Y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es además uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios y en libertad. La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno. Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios. Autoridades, medios de comunicación, señoras y señores, bienvenidos a la Real Casa de Correos, aquí en la Puerta del Sol, el kilómetro cero de todas las carreteras en España, pero sobre todo es la casa de todos los acentos. Bienvenidos un año más a celebrar lo más importante que tenemos, lo más bonito que somos, ser hispanos, la hispanidad. ¿Qué no daría por tenerla todas las naciones del mundo? Si os fijáis, con la hispanidad ha ocurrido algo en los últimos años, y es que vuelve a estar más viva y presente que nunca, aquí especialmente en Madrid. ¿Cómo no íbamos a festejarla si Madrid ha sido siempre su plaza mayor, la fiesta de todos los acentos, de música, de baile, de trabajo, de familia, de amigos? Este año la fiesta de la hispanidad va a discurrir entre el 4 y el 13 de octubre con más de 100 actividades culturales, lúdicas y con México como país invitado en esta ocasión. Como en años anteriores, la celebración se va a multiplicar por todos los escenarios posibles, por la comunidad y por la ciudad de Madrid, la Plaza Mayor, la de la Remonta, Callao, Puerta del Sol, en parques, en calles, en teatros, museos, colegios, por todas partes. Y a estos escenarios se une el Matadero, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, a quien queremos darle las gracias por acompañarnos en esta maravillosa aventura e ir juntos de la mano. También queremos dar las gracias a Camilo y a Carlos Vives, que en 2022 y 2023 llenaron las calles de Madrid de luz y de alegría, de familias, de personas de todas las edades, celebrando la hispanidad. Como se las damos también a Manuel Turizo, que se va a subir al mismo escenario en la Puerta de Alcalá el domingo 6 de octubre. Esta es la actividad central de la hispanidad, gracias por tanto. Y va a ofrecer un multitudinario evento al que están todos invitados, todo el que quiera, y donde esperamos batir todos los récords de asistencia. Manuel es una de las principales figuras de la música hispana, qué orgullo tenerte en casa, gracias por eso. Candidato a los Grammy Latino, galardonado con 3 premios Billboard por la bachata, que todos conocemos. Y es que además es un tema que ya acumula más de 615 millones de vistas en YouTube. Y hoy tenemos la suerte, está entre nosotros, de escuchar a otro de los grandes artistas que nos van a acompañar en octubre, a Yotuel, cubano, una persona de primera, un gran artista a quien queremos reconocer. También esta cuarta edición de la Hispanidad va a traer artistas de la talla de Valeria Castro, española, de Elsa y Elmar de Colombia, a Diego Torres, argentina, y Las Cendejas de España, entre otros muchísimos. Se unen otros artistas hispanoamericanos de Argentina, Colombia, Chile, Cuba, Perú, República Dominicana, Uruguay y todos en su casa. Son, por ejemplo, Alejandro y María Laura, Alex Ferreira, Brati, 4 pesos de propina, Diego Guerrero, El Búho, Fruco y sus tesos, Paquito de Rivera, muchísimos otros. Y también vamos a celebrar un evento ya por cuarta vez, uno de los más importantes también de la hispanidad, la Gran Cabalgata, que este año va a desfilar por la Gran Vía de Madrid con 6 carrozas y lleno de festejos y de personas que van a acompañarlas como en otras ocasiones. Algo que fue realmente emocionante, que hay que vivir en primera persona, puesto que hay miles de ciudadanos, de madrileños del Perú, madrileños de Colombia, madrileños de Argentina,
que son un madrileño más desde el primer día, que llevan años viviendo entre nosotros y que hacía largo tiempo que no escuchaban músicas populares de su tierra. Y el año pasado y el anterior, cuando escuchaban canciones y bailes que hace mucho dejaron atrás, se dieron cuenta, aquí en su casa en Madrid, de lo que significa ser hispano y estar, como digo, en su hogar. Además, vamos a seguir apostando por el flamenco, que además acabamos de declarar bien de interés cultural en la región. Y ahí, por eso, contaremos, entre otros, con el Corral de la Morería, que es símbolo de este arte. Va a participar otra vez después del éxito que tuvieron en 2023, llenando hasta arriba la Plaza Mayor, porque la hispanidad también es gitana y flamenca. Por eso la celebración 2024 va a coincidir con el estreno del Ballet Español de la Comunidad de Madrid el sábado 12 de octubre en los Teatros del Canal. Aquí tenemos a Jesús Carmona entre nosotros y a todas las personas que están en ello. Y contaremos con demostraciones gastronómicas en los mercados de la ciudad, con presencia de cocineros de fama internacional, con una gran carrera popular solidaria, exposiciones, actividades culturales de todo tipo, donde también los colegios madrileños y los alumnos van a participar en esta, insisto, la que es su casa, alumnos, niños que vienen de otros rincones o que han nacido en Madrid y que saben que sus raíces son compartidas a los dos lados del Atlántico. Nada puede ver algo más maravilloso. Por eso, en la hispanidad nos implicamos todos como gobierno, por eso están aquí presentes muchos de nuestros consejeros, puesto que implica a la cultura, al turismo, a la economía, a la educación, a todos los municipios de la Comunidad de Madrid, porque en todos ellos tenemos la suerte de contar con estos madrileños que son lo que son desde el primer día, uno más. También por ese motivo hemos incrementado el presupuesto hasta casi 4 millones de euros. Lo hemos ampliado porque es inabarcable, el proyecto no deja de crecer y de tener éxito y de ir a más. Por eso debemos acompañarlo como merece. Para que se hagan una idea, en la última celebración más de 560.000 personas participaron de una u otra manera en esta hispanidad, que se ha convertido ya en una referencia para el turismo y para la vida en las calles de Madrid durante octubre. Ya sabe todo el mundo que después del verano empieza un momento único, mágico, que es alegría, que es mestizaje, el encuentro de dos mundos hace ahora 532 años, probablemente lo mejor que nos ha pasado en nuestra historia. Y la prueba de todo ello es sentirse en Madrid en casa desde el primer día. Cualquier país hermano de América está aquí en su hogar desde el primer momento en que ponen aquí sus pies. Y por eso es una obligación y un orgullo celebrar lo que somos y lo que nos une. Nos entendemos, y no solo porque seamos casi 600 millones de personas que hablamos la misma lengua, el español. Nos entendemos porque vemos parecida la forma de entender el mundo, la familia, los amigos, la alegría, las artes y la libertad para vivir, aunque a veces la libertad falte. Y por eso hoy quiero acordarme especialmente de nuestros hermanos de Venezuela, Cuba o Nicaragua, de los que vinisteis aquí buscando la que perdisteis y los que están allí sufriendo y luchando por recuperarla. Entre ellos hay muchos chicos venezolanos y mexicanos que han encontrado su oportunidad en espectáculos distintos en Madrid, como por ejemplo el musical de Nacho Cano, Malinche. Jóvenes con un extraordinario talento que no tenían oportunidades y que han podido dejar atrás entornos vulnerables para conquistar aquí sus sueños en Madrid. Por eso pienso que es mucho lo que las artes hacen para que este sea un mundo mejor. Por eso les debemos tanto. Ayer, aquí en España, se mandó un mensaje muy preocupante a cualquiera que se atreva a disentir. También en la cultura, como está ocurriendo en los medios de comunicación o la empresa. Y se ejecutó el atropello en la persona de uno de los artistas que más ha hecho por la música en español a los dos lados del Atlántico, que es además uno de los empresarios que más empleo ha dado al mundo del espectáculo con sus entradas, su talento, es decir, sus propios medios y en libertad. La libertad no puede verse amenazada por las decisiones de ningún gobierno.
Buscar el descrédito de un artista como forma de censura y el ataque al adversario político a través de las herramientas del Estado solo es propio de los países que lo han perdido todo, empezando por lo más importante que tiene la persona, que es la libertad. Y aquí tenemos muchos testimonios. La presunta detención de Nacho Cano y la posterior campaña de desprestigio que pretenden hacer con él es inaceptable. Su inmenso trabajo, como el de tantos directores, artistas y creadores, no puede verse embarrado porque la política así lo decida. La destrucción personal con fines políticos es simplemente estalinismo. Y no podemos callar y no nos callaremos. Y queridos amigos, termino. Todos nosotros, desde la Patagonia a Finisterre, de Cartagena, de Indias a Madrid, somos los embajadores de la hispanidad. Decía el poeta cubano Nicolás Guillén que la lengua es un mar inmenso que baña todas las playas. Desde los premios Cervantes que se entregan en Alcalá de Henares por sus majestades los reyes, hasta el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid, o los premios Platino de la Industria del Cine, la lengua, los premios Platinos de la Industria del Cine, la lengua y las artes nos unen, vertebran y definen. Somos una potencia cultural, cada uno de nosotros, y juntos somos imbatibles. Los que nos visitan estos años se van quedando maravillados y por eso somos cada vez más. Nos han querido separar, enfrentar, que nos acomplejemos de nuestra historia, que no la sepamos, no la conozcamos o que la cambiemos por algunas mentiras. Pero ni miles de kilómetros de océanos, ni varios siglos, ni todos los tiranos y manipuladores del mundo conseguirán que dejemos de ser hermanos, amigos y compañeros en nuestra misión, esta que tenemos, la de aportar al mundo la versión hispana de ver la vida. Gracias por acompañarnos.